Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Casi ya noche, son las 20 horas 04. Y estamos iniciando una nueva edición de este Informalmente Hablando a través de UTV San Clemente y para todo el país a través de las señales de Mundo y Mundo Go. Bueno, estuvimos la semana pasada un tanto ausentes, y bueno, pero esta vez ya retomamos y en nuestro horario habitual, porque estuvimos un tiempo trabajando los días sábado, pero la verdad de las cosas es que este horario es mucho más acomodativo, tanto para nuestros invitados como también para nosotros que hacemos la televisión. Queremos saludarles una vez más y desearles que estén, pero lo más bien, a toda la gente, en especial de San Clemente, de Talca y de la región del Maule, así como ya lo decíamos, a todo el país, a quienes nos ven a través de las señales de Mundo. Nuestro primer invitado de hoy es un hombre que ha dedicado prácticamente toda su vida al folclore. Él nació hace ya un tiempo, formó parte, si no me equivoco, de los chacareros de Paine en sus inicios, hasta posteriormente llegar y formar esta agrupación que hoy por hoy recorre todo el país con mucho éxito, como es 3x721. Félix Giancafil, subdirector, quien puso todo su empeño en este nuevo desafío, está con nosotros en esta oportunidad. Félix, te saludamos a la distancia, esperamos que estés muy bien y bienvenido a UTV San Clemente, bienvenido a Informalmente Hablando. Es un gusto saludarlo a usted, pues, don Germán, y a todos los televidentes de este programa, de este importante programa, especialmente, como decía usted, a la gente de San Clemente, de Talca, de la región del Maule. Y contento de su invitación, aquí dispuesto a contestar todas sus preguntas en relación al folclore, a la música, a 3x7 y a otros grupos que hemos participado activamente. Primero hablando de Félix Giancafil. ¿Quién es Félix Giancafil? ¿Y cómo nace tu afición a todo lo que es el folclore? Porque, como ya lo decíamos en la presentación, al parecer tú comenzaste con los chacareros de Paine. No, tuve ¿No? otros inicios. Bueno, pero le voy a contar que yo soy Félix Giancafil, varón de raza mapuche. Para todo el que me escuche, buen amigo es mi perfil. Soy orejano y cerril. La música es mi bandera, volcán de la cordillera, y todos son mis amigos y siempre cuente conmigo cuando guste y donde quiera. Bueno, esa es una décima, pero Buena, eso, para que sea. aclaremos a la gente. Eso es una décima, es una paya, ¿qué cosa es? No, no, es una décima. Bueno, Décima. sí, los payadores puntualmente se molestan mucho porque ellos tratan de educar de la mejor forma al pueblo, porque siempre los conductores de televisión, de radio, dicen, ¿por qué no dice una paya? En consecuencia, está mal dicho, está mal empleado el término, porque paya es una palabra de origen quechua, ¿sí? Aymar quechua, que Ya. significa de dos. Y para que haya paya tiene que haber un enfrentamiento entre dos integrantes que versean. Porque el verso puede ser en cuatro, y en este caso décimas son 10 versos. Cada verso es octosílabo, tiene 8 sílabas el verso. Sin embargo, si es acentuado puede tener 7. Pero es formas de expresar la poesía popular en este caso. La poesía popular, porque esto no hay universidades que enseñen, es po poesía popular. Pero lo que dije yo es una décima, 10 versos, octosílabos. Y ahí tiene una forma exacta de la rima, como que van entrelazados. Bueno, pero es una décima. No así paya. Paya, para que haya paya, tiene que haber un enfrentamiento entre dos verseadores. Lo que hacen los Ya. payadores. Claro, como por ejemplo Santos Rubio, Jorge Yáñez, ellos son cuando y a veces hay
entre 3-4 personas y cada uno eligen un tema. Claro, pero cuando hay uno solo no hay paya. Ya. Claro. Bueno, le cuento, yo nací en el Fundolón Coaca, en la novena región, en la comuna de Villarrica. Mis padres campesinos, mi mamá tocaba la guitarra campesina, guitarra traspuesta, segunda alta, tercera alta, y mi papá tocaba el acordeón, cultor de este maravilloso instrumento. Y ahí nacimos nosotros, somos 9 hermanos, nos criamos en ese fundo, mi papá era inquilino, mi mamá dueña de casa, y todas las noches tocaba la guitarra mi mamá, porque ella cantaba en las fiestas campesinas con mi abuela tocaba el arpa. Entonces nos criamos en torno a eso, y por eso el amor por el folclore, por la música tradicional. Y bueno, y de ahí yo soy autodidacta en el acordeón, empecé, todos mis hermanos somos músicos, algunos tocan guitarra, dos somos acordeonistas, pero el otro, mi hermano mayor, falleció. Sin embargo, quedé yo solamente en este caso en la familia como heredando el talento del acordeón de mi padre. Luego yo estudié en el campo, egresé, me fui a estudiar una escuela agrícola, a Traiguén, en la provincia de Malleco, y de ahí conocí a un profesor espectacular que tocaba el acordeón, y él me guió, me entregó las primeras técnicas para tocar el instrumento. Y bueno, a mí me maravillaba el instrumento cuando veía a mi papá de chico, y eso me impresionó, y yo seguí metido en este instrumento. Y como le decía, estudié técnico agrícola en una escuela de Traiguén, en una escuela agrícola obviamente, y ahí aprendí las técnicas porque el profesor, tuve la suerte de encontrar un profesor. Luego me vine a Santiago porque en el sur, en el campo, especialmente en provincia, no hay, en aquellos tiempos, era el año 80, no había campo laboral, muy difícil, todo ocurrió en Santiago, más que ahora, porque ahora se ha regionalizado, entonces se han sacado poderes hacia las regiones. Pero en aquella época no era así. Entonces yo me vine a estudiar a Santiago, en realidad me vine a aventurar a lo que fuera. Y empecé a trabajar acá como jardinero, como era técnico agrícola, yo podaba las rosas en el barrio alto, hasta que una niña un día me dice, oye, ¿por qué tú, cómo andás de jardinero, que soy técnico agrícola? ¿Pero por qué no estudias y tal? Y empezamos por ahí a hacer amistad, y me puse a estudiar. Como me gustaba la música, la atracción, estudié profesor. Y bueno, egresé, y de ahí empecé a conocer más gente acá, no conocía a Santiago, yo, y me invitó una colega a participar en un conjunto de gente, de oficinistas, de dueños de casa nomás, aquí en el centro de Santiago. Luego conocí a Jorge Yañez, pero conocí la Peña Chile Ricanta, que estaba activa en aquella época, conocí a René Largo Faría, y ahí conocí a Héctor Pavés Pizarro y a la señora Gabriela Pizarro. Y de ahí me enganché con ellos, porque el Héctor Pavés... Pero, Félix, disculpa que te interrumpa, pero me están nombrando a... Yo diría que Jorge Yáñez, además de ser un gran folclorista, es un gran actor. Enrique Largo Farías, tengo entendido que fue un gran comunicador, fue un locutor, tenía un programa en radio donde difundía el folclore. Así es que realmente, o sea, tu acercamiento fue a figuras de primera línea. Claro, yo tuve la suerte porque era un poco prohibido en aquella época el folclore. Pero se hacían la Peña Chirirrí y Canta, que estaba en San Isidro, aquí frente al Santa Lucía, funcionaba, y un amigo me dice... Mira, ahí se hace folclore, porque yo pregunté y podríamos. Fui y ahí conocí. Era la Peña Chile Ríe y Canta de René Largo Farías, y él justamente hacía la locución, la presentación. Y ahí conocí a Héctor Páez Pizarro, hijo de doña Gabriela y de Héctor Páez Casanova. Nos hicimos muy amigos y me presentó su mamá. Su mamá le gustó cómo tocaba el acordeón, que era mi estilo más campesino, y empezamos a viajar a Chiloé a hacer trabajos de recopilación de la música chilota, porque ella se caracterizó como gran maestra, Gabriela Pizarro y Héctor Páez, trayendo el folclore de Chiloé al continente. En los textos escolares aparece toda esa información. Y como yo, bueno, después me dediqué a ser profesor, manejo ese tema. Bueno, pero trabajé con Héctor Páez, con la señora Gabriela, grabé con ellos. Él grabó varias producciones, volvió a grabar los temas que había hecho su papá, El Corazón de Escarcha, El Chilote Marino, Chiloé 58, muchas recopilaciones que habían hecho ellos,
y finalmente grabé 10 cuecas de la Violeta Parra, que no alcanzó a grabar y que se las dejó a la señora Gabriela, porque eran comadres, me da, creo. Y ahí la señora Gabriela me invitó y grabé con ella, pero eso fue como la over, me abrió los caminos de la música tradicional al juntarme con esta gente, justamente como decía usted. Claro, no, y Héctor Pavés es también otro gran, pero gran compositor, intérprete, porque yo tengo entendido que la mayor parte del folclore de nuestro país proviene fundamentalmente de los campos. Entonces hay mucha gente que iba a recopilar, el mismo caso de la Violeta se iba a los campos y de allá ella recogía, por así decirlo, muchas de las cosas que después interpretaba. Correcto, así es, pues, así es. La misma Violeta, que por excelencia fue una autora, compositora, recopiladora de la música tradicional chilena, la señora Gabriela se dedicó fundamentalmente a recopilar la música de Chiloé. Y ellos, me contaba la señora Gabriela, que ellos, la primera vez que cruzaron a Chiloé, lo hicieron en bote a remo. Todavía no existían los transbordadores ahí en el canal de Chacao, pero había gente que se dedicaba a cruzar el personal que necesitaba trasladarse. Entonces, y de ahí la cueca larga de Héctor Páez Casanova narra toda la historia de su trabajo en Chiloé, pues, con la gente que conoció a la Juanita Vázquez, Eric Barría, Canagüe. Yo conocí al señor Canagüe, que es un cultor de la música chilote extraordinario, un señor campesino chilote. Bueno, pero todo este gran trabajo que hicieron ellos, Héctor Páez, la señora Gabriela en Chiloé, la Violeta Parra, la madre de todo esto, qué sé yo, la señora Margot Loyola, Raquel Barro, etcétera. Margot Loyola, tengo entendido que es linarense. Sí, ella es de Linares, decía Maucha, decía ella, soy Maucha. Siempre. De la región del Maule. Correcto, entonces el gentilicio de Maule, ya, Maucha, claro, ella siempre estaba así. Tuve la suerte también de estar, bueno, ya finalmente cuando estábamos con Daniel Muñoz y los 3x7, ella nos invitó a su casa y ahí tuve la suerte de compartir con ella. Y comentarios y su vivencia y muchas experiencias espectaculares. Bueno, pero luego de conocer a la señora Gabriela, Héctor Pavés, y de venir de familia campesina, muy arraigada con el tema del folclore, ahí se me abrieron los caminos. Héctor Pavés me presentó al tío Roberto Parra, al tío Lalo, porque Héctor Pavés Pizarro vivió en la carpa de los Parras, porque dice que tiempos muy malos, muy complicados, el Héctor Pavés Casanova se fue a Francia y él quedó con su mamá acá en Chile y vivió ahí en la carpa de la Violeta. Entonces ahí, muy cercano al tío Roberto, al tío Lalo, me presentó. Después, bueno, con el venir del tiempo, yo conocí a Pepito Fuente, a través de él conocí a María Esther Zamora, y por aquí y por allá conocí a los Chileneros, y toqué, y ahí Nan Núñez me invitó a tocar con los Chileneros. Tuve un buen tiempo siendo músico, claro, fue un tremendo prestigio ese, una suerte que no la tiene cualquiera, haber tocado con los Chileneros. Para mí el mítico grupo de la cueca brava, la cueca urbana, son los Chileneros. Bueno, y finalmente, claro, también pasé por los Chacareros de Paine, que era otro estilo, otra forma de folclore campesino, y finalmente formamos con Daniel Muñoz los 3x721, que yo soy el dueño de la marca, el fundador y el director del grupo actualmente. Exacto. Félix, pero partamos por un aclarar un punto que siempre es un tanto controversial, pero mucha gente no lo sabe. Hablemos del origen de la cueca. ¿De dónde viene efectivamente la cueca? Pucha, hay muchas teorías respecto del origen de la cueca, pero no hay nada asertivo. Algunos dicen que llegaron con los... tiene raíces negroides porque llegaron con los esclavos. Acá, durante la invasión española a América... O sea, la conquista española a América. Otros dicen que tiene orígenes de étnicos mapuche. Lo cierto es que llegó a Chile en el año 1824 con el Ejército Libertador. Eso es seguro. Y la cueca llegó con otro nombre.
Samba Cueca, Sama Cueca, y finalmente el cuadro que está ahí de Rugenda, Sama Cueca, es una prueba de eso. Y finalmente quedó como Cueca. Se arraigó en el pueblo y, bueno, se dice que luego de la Guerra del Pacífico, con la batalla de Iquique, el combate naval de Iquique, los peruanos llegaron vencedores a Perú de vuelta, de haber aniquilado a la Esmeralda, esta batalla que fue perdida por nuestro ejército chileno. Entonces, los peruanos llegaron gloriosos a Lima y bailaron esta danza, esta forma de pareja, esta danza de pareja, como marinera, en homenaje a los marineros caídos en Iquique. Pero después, en homenaje a los marinos caídos en Iquique, la bailaron como marinera. Y es, usted escucha la marinera peruana, es la misma cueca, con algunas cosas rítmicas, pero es la cueca en sí que está manifestada en Perú y que acá es la cueca urbana. Claro. Porque quien también defiende esta posición es un tanto medio jocoso, pero es Bombo Fica. Bombo Fica también habló de la marinera y habló de la Sama Cueca, y que derivó finalmente en la cueca chilena, incluso el nombre de Chile a través de... De un pajarito. ¿Ah? De un ave. Claro, de los pájaros, el que el tehue, si no me equivoco, que decía algo así como chilí, 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 entonces, claro. Y por ahí después quedó en Chile. Claro. Lo cierto es que también dice que la cueca tiene aires españoles, arábico-andaluz, y esa teoría la defendía mucho don Fernando González Marabolí, que fue premiado por la Universidad Católica, este señor, como el más grande estudioso de la cueca urbana. Inclusive pero, hay un texto... Félix, disculpa que te interrumpa, pero hay una cueca como de salón y una cueca, sí, donde baila la mujer como de China y el gañanto. O sea, hay dos tipos de cueca, y más, y ahora la que ustedes hacen, que es la cueca brava, que es como la cueca porteña, ¿cierto? O sea, hay varios tipos de cueca, ¿o no? Yo creo que tipos, no estilos, creo yo. Estilo, ya, bueno. Porque mire, la cueca brava, que la bautizaba Hernán Núñez, porque nosotros somos un poco herederos de la... De la enseñanza de Hernán Núñez, el que inventó, el dueño de la marca y que creó el grupo Los Chileneros, el mítico grupo de cueca brava. Él decía bravo, porque es de los barrios bravos, de los bajos fondos. Esta cueca era cueca citadina, cueca de ciudad, de los bajos fondos, y ocurría mucho el fenómeno de la cueca en las casas de remolienda. Yeah. Por eso la era muy famosa aquí las casas de aquella época. Hay cuecas que hablan de todas estas casas, está la tía Carlina, hay una cueca dedicada a la tía Carlina que escribió Hernán Núñez, y hay hartas cuecas más, hablaba de locales en el puerto de Valparaíso, que también fuerte ocurría el fenómeno de la cueca citadina, la cueca de la ciudad, pues. Entonces Hernán Núñez la llamó cueca brava, porque él decía, la cueca es brava, porque hay que ser bravo para estar en estos espacios, una cueca como arrabalera, cueca de los bajos fondos. Entonces, bien. Sin embargo, el tío Roberto Parra, que también componía cueca urbana, que tiene los mismos compases que la cueca guasa, que le llaman, ¿ya? La cueca urbana, la cueca guasa, tiene los mismos compases. La temática es distinta, la música, a veces el grupo la hace distinta, según como la interprete. Porque si yo me pongo de guaso, me disfrazo de guaso y canto una cueca de las que nosotros, la va a bailar exactamente un guaso y una guasa. Pero si yo saco la ropa del guaso, le doy otro carácter al tiro y la canto con otro texto, a lo mejor va a ser una cueca más de vivencia citadina de la ciudad. Bueno, pero Hernán Núñez la llamaba cueca brava porque era de los barrios bravos, decían. Y el tío Roberto Parra le llamaba cueca chora, de chorizo, de entonces, pero Hernán Núñez criticaba esa postura, decía, ¿cómo de choro, de chorizo, de cocotero? No, si es bravo, cueca brava. Porque ellos, todos estos viejitos, eran muy mañosos.
yo tuve la suerte de conocer a los chileneros, trabajar con ellos, conocer al tío Roberto, al tío Lalo. Era distinto el carácter del tío Roberto Parra, muy calmado, muy tranquilo, pero no así los viejos chileneros, porque había sido de una población brava el Hernán Núñez, por ahí de los Nogales, se crió ahí, vivió toda su vida ahí, entonces él tenía que sobrevivir en ese entorno. Bueno, pero esa es cueca de la ciudad, que habla vivencias de la ciudad. Entonces Hernán Núñez le llamó brava, el tío Roberto Parra le llamó chora, y la cueca porteña le llaman en el puerto, pero es la misma cueca de ciudad. Y habla, la temática generalmente son temas relativos a la ciudad. La cueca guasa, que la bautizaron así también porque la encasillaron y la trataron de que fuera representada por un personaje que es un poco ficticio, porque el guaso no es un personaje popular de Chile. El guaso es un señor, el guaso es el que tiene mucho dinero, un señor acaudalado, dueño de fundo, y que es el que corre en rodeo, porque la vestimenta y los aperos de guaso son caros, no cualquiera puede ser guaso. Entonces el guaso anda a caballo, el guaso usa todo este atuendo, el sombrero alón, la manta cortita, porque tiene que manejar un caballo con riendas, no puede tener una manta larga, o sea, todo ad hoc a montar las pierneras, esta cosa que lo protege del sudor del caballo. Pero mucha gente cree que hay que ponerse ropa de guaso para cantar cueca, y eso es falso, eso no corresponde. El guaso se viste de guaso porque tiene que andar a caballo. Entonces hay una mala información ahí. Y Tito Fernández decía, para cantarle a mi tierra me han criticado, tengo que vestirme de guaso falsificado. Y eso es la esencia de la verdad, justo lo que dice él. En uno de sus versos decía eso. Entonces ahí se vistieron de guaso, y después alguien dijo, no, que el guaso también tiene que haber una guasa. Y hasta le ponen una espuelina atrás que representa la guasa que anda a caballo, pero para con un ropón, es el atuendo para andar a caballo, pero también lo bajaron y le pusieron, no, para bailar cueca, y esos personajes se exportaron en alguna época, se exportaron y pensaron que todo era el personaje típico chileno, pero yo creo que el roto chileno es más típico que el guaso también es un personaje, claro. El roto chileno vendría siendo como el gañán, el que baila con esos pantalones. No. El roto chileno es el oficinista, el profesor, el gallo que vende en una tienda. Es el personaje del pueblo. Es el roto. Y por eso los grupos que hacen cueca citadina, cueca, ya sea brava o chora, se visten de terno, porque es el vestimenta del roto chileno. Claro, el roto chileno fue más representado en la guerra del Pacífico por el soldado que eran rotos bravos, decían en algunos textos por ahí que yo he leído, por el soldado, por el minero, pero esos son personajes más típicos de laburo, de trabajadores. Bueno, sin embargo, hay muchas visiones respecto de esta forma del roto, del personaje, y ahí, de ahí también nace un poco la música tradicional chilena campesina, porque se vio cómo representamos al campesino sí, que de la zona central, que el que riega la tierra, el que se dedica a cultivar la tierra, hortalizas principalmente, que cultiva y que riega, entonces anda con chala de neumático, porque así anda el campesino que riega la tierra, anda con una chupalla porque por el sol, y anda con los pantalones un poquito remangados, lo que representan los chacareros de paine un poco. Y en su cintura siempre lleva como una bolsa harinera, como un, no sé cómo se llama ese, cómo le llaman. Sí, ese saco, sí, un poco, yo creo que para representar la labor del campesino ahí nomás, porque a veces para sembrar, llevar ahí, porque... Claro. Inclusive decía la Raquel Barro, mire, está mal representada la vestimenta de la guasa cuando se presenta la guasa con el delantal, con un delantalcito chico. Ahora ya no lo usan, pero antes se ponían vestido de chino y encima un delantal. La Raquel Barro decía, eso es una ignorancia, porque si uno está en una fiesta en el campo especialmente, o en la ciudad inclusive, ahí, y sacan a bailar a la dueña de casa, cuando uno saca a bailar, está en una fiesta, en un santo, en un casamiento, la dueña de casa anda con delantal, pero cuando uno la saca a bailar, la dueña de casa se saca el delantal para salir a bailar. Eso es típico.
Entonces ella decía, ¿por qué representan? ¿Quién se le ocurrió que la guasa tiene que andar con delantal? Era un delantalcito chiquitito. Y hoy día es muy bonito visualmente, pero andan con unos vestidos las chinas que parecen pavos reales, oiga. Así unas cuestiones, le ponen unos falsos. Eso en la realidad no ocurre. La guasa de verdad no ocurre. Bueno, son modas tal vez para bailar la cueca, ¿no? Pero no es la realidad de que uno encuentra si uno recorre el país, el guaso de una forma, qué sé yo, el citadino de otra forma, pero es poco real. Ya. Yeah. Félix, prácticamente se nos acabó el tiempo. Tú sabes que esto, lo de la televisión, pasa el tiempo volando. Y te voy a dejar comprometido para una próxima oportunidad para que hablemos solamente de los 3x721. ¿Te parece? Me parece. Disculpe, es que, mire, mi madre cumple este sábado 100 años. Mi madre está viva todavía. Ya. Y es guitarrera campesina y sigue y está vivita y coleando. Entonces, yo estoy aquí en Santiago hoy día, pero yo mañana me voy al sur y le pido disculpas porque me está entrando una llamada del sur. Oye, ¿a qué hora te vienes mañana? Por el cumpleaños de mi madre, de los 100 años. No, sí. Tranquilo, Félix, te dejamos en libertad a partir de este minuto y te agradecemos enormemente el que hayas conversado con nosotros y después por interno nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo para una próxima oportunidad y ahí hablamos única y exclusivamente de los 3x721, ¿te parece? Me parece súper y encantado. Yo creo que fue media apurada la conversa por el tiempo, porque hablamos de varios temas en un tan poquito espacio, pero encantado y estaré dispuesto a cuando sea requerido. Ahora, una si hora. De repente andas por esta zona y vas de paso, puedes pasar a Talca, nos juntamos y nos vamos al estudio en San Clemente y podemos grabar algo y hacer alguna cosita, así que tranquilo, ¿eh? Quedamos encantado. Quedamos. Ya, correcto. Félix, un millón de gracias por conversar con nosotros y evidentemente que queda pendiente lo 3x721. Bien amigos, entonces ahí estaba Félix Giancafil, líder y creador de los 3x721, que son un grupo de folclore que estuvo hace pocos días atrás en Linares. Realmente con un éxito extraordinario. Bueno, y de la música vamos a pasar a algo que realmente nos tiene a todos preocupados. Y realmente la preocupación es porque el mundo se ha visto una vez más convulsionado por esto de las guerras. Y para ello vamos a conversar con don Guillermo Holzman, quien es un analista político, es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y su desarrollo profesional y académico se ha focalizado en las áreas de estrategia, seguridad, inteligencia, defensa, prospectiva y riesgo político. Yo podría estar toda la tarde leyendo acerca del currículum de nuestro invitado, pero simplemente le voy a saludar y decirle, don Guillermo, un agrado, un honor que nos haya concedido estos minutos para poder conversar acerca de la actualidad internacional. ¿Cómo está, don Guillermo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? Un agrado poder saludarte y poder compartir con todos los que te siguen en la señal. Y bueno, y muchas gracias por la invitación. Don Guillermo, hoy por hoy el mundo, una vez más, como ya lo decía, se ha visto enfrentado a un nuevo conflicto. Esta vez es el conflicto palestino o el Hamas con Israel. Yo quisiera, a ver, antes de ir a la actualidad, a lo que hoy por hoy está sucediendo, conversar con usted acerca de los orígenes fundamentales de este conflicto, porque esto tiene hasta orígenes bíblicos según mucha gente. Efectivamente, es un conflicto
que, como tú bien dices, bíblico, incluso mucho antes de Cristo, el tema de Judea, Palestina, territorios que están en plena disputa y que pasaron por varios imperios, de hecho, imperios que algunos, digamos, sacaron a los que vivían ahí, a los judíos por una parte, luego a los palestinos volvieron. Hay toda una historia que da cuenta de un tema no resuelto y que ha explotado el día de hoy, y ha explotado en términos, digamos, yo diría dramáticos, cuando un grupo terrorista como es Hamas ataca a Israel. Y acá yo creo que es necesario hacer la distinción. Acá el tema no es entre Israel y el pueblo palestino. Acá es un tema entre Israel, un Estado formal, con un grupo terrorista. Al lado de eso, o simultáneamente con eso, está la nación palestina y los derechos que ha logrado adquirir, tanto por temas históricos, particularmente en términos de muchos procesos, para poder constituirse en un Estado. Entonces, hoy día creo que es necesario separar, porque no es un tema de Israel contra Palestina de partida. Es un tema entre Israel y un grupo terrorista como es Hamas. La nación palestina tiene todo un proceso cultural, religioso, que se ha ido estableciendo a través del tiempo, con guerras mundiales entre medio, y que nos tiene en una situación que no ha sido solucionada en el día de hoy, a pesar que la nación palestina es considerada miembro observador de Naciones Unidas del año 2012. Y como tal, lo único que ha faltado es, en la práctica, que se establezca y se reconozca la existencia del Estado palestino. Y eso no ha sucedido. Y acá volvemos quizás a lo que ha sido una constante en toda la historia, que en la antigüedad eran los imperios, hoy día son las potencias que hoy día equivalen a una suerte de imperios en un formato muy distinto a lo que era en siglos anteriores, los que han impedido en la práctica la consolidación del Estado palestino en la zona en la cual hoy día se encuentra. Y eso ha llevado en la práctica a un conflicto permanente que hoy día está, que se ha visibilizado a raíz del ataque que Hamas realiza sobre Israel, pero que son dos cosas distintas y dos cosas de soluciones diferentes. Entonces yo creo que ahí es necesario hacer dividir aguas para entender bien en qué estamos involucrados hoy día. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que Hamas constituye la representación del pueblo palestino, estaríamos diciendo que un grupo terrorista representa a un pueblo que legítimamente está buscando su derecho a ser reconocido como Estado. Entonces la pregunta ¿es posible que nosotros pensemos que la violencia y el terrorismo son los que representan una causa justa? ¿Ya? Y esa pregunta está detrás de todo lo que podemos conversar a este respecto, porque en definitiva el Estado palestino hoy día es parte, la creación del Estado palestino hoy día es parte de la solución, pero evidentemente no es toda la solución, mientras no se logre establecer de que efectivamente los grupos terroristas como Hamas y otros que lo están apoyando, mantengan una posición que es falaz, en el sentido que no representan efectivamente a un pueblo palestino ni al mundo musulmán en general. El mundo musulmán en general no está por la violencia, ni mucho menos, y donde depende muchas veces la solución de las potencias más que los propios pueblos. Ya, pero aquí hay una, me nace una consulta. Si bien es cierto, Hamás es un grupo terrorista, eso no nos cabe la menor duda, pero está inserto dentro del territorio palestino, por así decirlo, específicamente ahí en Gaza, en la franja de Gaza. Pero también el Estado palestino, ¿cómo no nunca ha tomado las medidas como para poder controlar a estos individuos que solamente quieren solucionar las cosas con la violencia? Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema. Primero, entender que el pueblo palestino está representado y a ser reconocido internacionalmente por la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina está centrada en Ramalá, que es la capital de Cisjordania, donde está la otra parte, ¿no es cierto?, del pueblo palestino en esa zona. Hace del año 2006, en un proceso incluso violento, Hamás rompió relaciones con Cisjordania, o con Al-Fatah, que es el partido que apoya y representa al pueblo palestino a través de la Autoridad Nacional Palestina. Y Hamás tomó el control político, social y económico de Gaza.
Y se rompieron las relaciones, para decirlo en términos más simples. El pueblo palestino, desde el punto de vista de su representación, está dividido. ¿Ya? Ahora, toda la gente, que, perdón, todos los palestinos que viven en Gaza, los 2.350.000 aproximadamente, no todos son de Hamas. Hamas tiene una militancia dentro de Gaza que es alrededor de 100.000 personas. O sea, vale decir, 2.100.000 palestinos que viven en Gaza no militan en Hamas. Digamos, y muchos de ellos son rehenes de Hamas. Hay un embajador palestino que dando una entrevista en la BBC hace unos días atrás señalaba que Gaza es la cárcel al aire libre más grande del mundo. Y tiene toda la razón, porque Israel tiene su presión sobre Gaza, pero también Hamas no deja salir a los palestinos de Gaza. Entonces tenemos ahí una situación que es necesario hacer la distinción, porque acá yo creo que hay acuerdo transversal, y así incluso en los argumentos que se han planteado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en términos de la necesidad de poder reconocer y darle forma al Estado palestino. Pero también para darle forma tú requieres tener interlocutor, y Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, pareciera no tener la representación. Entonces hoy día tenemos un problema muy, muy grave en términos de quién representa realmente a la nación palestina que está en esa zona, ¿ya? Incluyendo a la gente que no siendo de Hamas está en Gaza. Ahora, tenemos a su vez, como si fuera poco eso, tenemos además una fragmentación y una división en el gobierno israelí, ¿ya? Y tenemos una estrategia del gobierno israelí en términos de minimizar, ¿no es cierto?, lo que es la instalación del Estado palestino. Pero detrás de eso están las potencias, y eso son potencias de Estados Unidos, Unión Europea, a China, Rusia, que si yo digamos, incluso India, que tiene una función más bien de observador participante, ¿eh?, que son los que requiere para poder dar solución. Entonces, hoy día el tema está en cómo se neutraliza o minimiza al máximo a Hamas, y se le da forma a una autoridad nacional palestina que tenga la representación y la capacidad de instalarse como Estado. Y ese elemento es lo que hoy día no logra llegar a una solución. Primero porque está el Estado de Israel con su derecho a defenderse y con todas las exigencias del derecho internacional humanitario en términos de que no puede dañar a civiles, etc. Y a su vez también está la necesidad de poder avanzar en la práctica a una negociación donde otros países de la región también tienen algo que decir. Entonces tenemos un nivel micro, si tú gustas, en términos de lo que es el grupo de ahorita Hamas e Israel, con la situación que sucedía hace el sábado 7 de octubre, y lo que es la búsqueda de solución que pasa por la región, ¿ya? Y después tienen que involucrarse las potencias. Y hoy día está todo eso mezclado, tratando simplemente de lograr un alto al fuego, o lo que se logró en el día de hoy, que ya hubo un gran avance, dejar ingresar a Gaza una ayuda humanitaria desde Egipto, por el paso Rafah, para poder cooperar y ayudar justamente a la población de Gaza, que ha estado sin agua, sin alimentos, sin medicamentos, etcétera, en virtud del bloqueo que impuso Israel a raíz del ataque sufrido por Hamas. Claro, pero también hay que... yo recuerdo que antiguamente, hace un tiempo atrás, el propio pueblo de Israel ayudó a Hamas, ¿ya? Porque con la intención de debilitar la famosa OLP que lideraba en ese entonces Yasser Arafat. Entonces, exactamente. Y Yasser Arafat es porque creó al Fatah, el partido que finalmente le da paso a la Autoridad Nacional Palestina. Y por eso decía, hay una estrategia de Israel de minimizar, digamos, las capacidades o potestades del pueblo palestino, digamos, representado por la Autoridad Nacional Palestina. Hoy día todo eso ha convergido en un solo espacio donde para poder resolverlo es necesario, yo diría, neutralizar lo que es la acción de Hamas, potenciar la Autoridad Nacional Palestina y darle forma a lo que es el Estado palestino. Ahora, eso no es la solución del problema, eso es solamente el inicio de un largo proceso, ¿ya? Porque, como tú bien decías, hay temas históricos, hay temas religiosos, está el tema de Jerusalén, está el tema del Medio Oriente en general, donde los intereses de Irán es transformarse en la gran potencia regional, pero donde además tiene un vecino que es Turquía, que también está preocupado de eso, está Rusia, que tiene bases en Siria, está China, que
que tienen que leer, porque por ahí pasa, digamos, la ruta de la seda, el One Belt, One Road, o la franja o la ruta, como se traduce al español. Entonces, hay una cantidad de intereses involucrados en todo esto. Está Irán, además, como te decía, aparte de querer ser la potencia en la región, no quiere la presencia de Estados Unidos. Y si tú hablas de Israel, necesariamente hablas de Estados Unidos. Entonces ahí hay una mezcla de cosas. Por el momento, la urgencia está en lo que se refiere a Hamas. Hamas ha hecho un atentado contra Israel, digamos, y además con muchas capacidades, con coordinación, financiamiento, y está demostrando que está preparado para estar mucho tiempo. Pero también tiene el apoyo de Hezbollah, que está en el Líbano, que está bombardeando también Israel en este minuto. Y también están los estados, como el Estado Islámico, que está en Siria, con dos grupos, que están también bombardeando a Israel. Entonces, la preocupación mundial es que esto no se transforme en una situación inmanejable, porque todos sabemos que al final del día, más allá de lo que uno pueda pensar del pueblo israelí o del pueblo palestino, si esto escala, finalmente va a ser un choque entre potencias. Entonces es ahí donde está el problema. Ahora, don Guillermo, yo también por ahí he escuchado y he leído que hay algunas facciones dentro del propio pueblo israelí que están por prácticamente exterminar a Hamas. O sea, y tiene razón. Borrar del mapa a Gaza y todo el tema. Sí, bueno, tiene razón. O sea, digamos, eso es verdad. O sea, es decir, Netanyahu le costó más de un año, digamos, poder consolidar un gobierno. Y al consolidarlo, su única opción fue realizar alianza con los sectores más ultranacionalistas que él. Y dentro de eso hay al menos un grupo que plantea lo que tú dices. O sea, mira, la solución acá es borrar del mapa a todos los palestinos. Para decirlo así en términos que sigan, no sea más coloquiales, no sé cómo decirlo, pero hay que plantear. Afortunadamente, una vez que el 7 de octubre se produce el ataque de Hamas, Netanyahu, digamos, lo primero que promete es la revancha, la venganza, ya, digamos, y plantea algunos objetivos. No pasan ni 48 horas y finalmente Netanyahu se abre a la posibilidad de formar un gobierno de emergencia para la guerra. Y en ese gobierno de emergencia se suma la oposición. El principal dirigente del partido opositor con representación en el parlamento israelí se suma a este gobierno de emergencia. Lo cual a todos los que seguimos el tema nos dio ya cierta, digamos, cierta tranquilidad, en términos de que por lo menos había un contrapeso en las decisiones que tomase Netanyahu y no iba a estar solamente definido por los sectores más ultra de su propio gobierno. Ahora, a su vez, Netanyahu está siendo no solamente cuestionado por la reforma a la Corte Suprema que estaba planteando, sino que hay protestas que incluso en medio de toda esta guerra, habiendo una unidad del pueblo israelí para poder neutralizar a Hamas, se siguen dando los días sábados en Tel Aviv y en otras ciudades contra Netanyahu. Yo, en términos personales, creo que Netanyahu no va a sobrevivir mucho tiempo, es decir, con la situación actual, porque finalmente él aparece como responsable político de que el sistema de seguridad, defensa e inteligencia no haya funcionado y haya permitido que se haya producido el ataque. Ya, claro. Digamos, en segundo lugar, él es el que en definitiva ha sido parte importante de esta estrategia de ir fragmentando el pueblo palestino. Recordemos que Netanyahu, dentro de todo, y uno suma, digamos, ya ha gobernado Israel por 15 años. No en forma continuada, pero sí él ha estado presente ahí. Entonces yo diría, entonces hay una serie, uno empieza a mirar las cosas y hay una serie de elementos que empiezan a ser, digamos, interesantes de considerar. En términos de que la situación interna política de Palestina no es la mejor, que lo ha aprovechado Hamas, y la situación interna de Israel tampoco es la mejor, que le ha dado una vulnerabilidad y que hoy día está respondiendo a lo que fue el ataque. Pero sin embargo, ahí queda mucho todavía por avanzar en todo eso, y eso motiva de que la propia China haya mandado un enviado especial a la visita de Blinken, el secretario de Estado estadounidense, esta semana, y ahora Biden, que viaje a Israel, en términos de poder, digamos, colocar paños fríos en lo posible. Pero el tema, la prioridad hoy día es evitar, desde el punto de vista internacional, evitar que esto se transforme en un conflicto regional y global. Y la segunda prioridad, que es la concreta, es rescatar a los rehenes que tiene Hamas. Exacto. Yo eso le iba a plantear, los rehenes que hay, porque incluso hay rehenes chilenos que están en estos momentos en el lugar del conflicto.
Pero la pregunta que uno se hace es cómo poder conversar, cómo poder dialogar con un terrorista como como Hamás, y que ellos cedan y que ellos puedan en algún momento determinado decir, ya, deponemos las armas y ¿qué tendría que ocurrir para que eso pasara? O sea, a ver, yo diría un milagro, pero la verdad es que, la verdad es que, a ver, Hamás tiene objetivo. Primero, su primer objetivo ha sido internacionalizar el conflicto palestino, erigiéndose ellos como una suerte de representante del pueblo palestino. Eso ha llevado a que en todo el mundo árabe, todo el mundo, yo diría, incluso el europeo, incluso acá en Chile, haya manifestaciones pro-palestina o pro-israelíes, según sea el caso. Recordemos que Chile tiene la población palestina más importante, ¿ya? Pero también tenemos una colonia judía, una colonia libanesa, una colonia siria, ¿ya? O sea, prácticamente todo Medio Oriente tenemos representación acá en Chile, ¿ya? Pero no solamente ahí, sino que tenemos inversiones importantes de Irán, de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, al que si yo digo, hay un banco palestino acá en Chile, o sea, es decir, o sea. Estamos cruzados por todas partes en el caso nuestro. Por eso es tan importante, para acá decir, ¿sabe qué? O sea, ¿sabe? Entendamos, acá hay un grupo terrorista. Y la forma de hacerlo es aislarlo. La mejor forma de aislar un grupo terrorista es quitarle la militancia y el apoyo social. Es quitarle el financiamiento. ¿Ya? O sea, nótese que estoy diciendo cosas completamente distintas a lo que te podría decir otra persona que diga, no, acá la única, digamos, el mejor terrorista es el terrorista muerto. No, simplemente quitarle el oxígeno, y aislarlo. Y es ahí donde la relevancia que tiene el hecho de que haya un líder de Palestina. ¿Qué naciones o qué estados apoyan a Hamás? Así, ¿Sí? y apoyan militarmente, económicamente. Lo que está claro, yo diría con evidencia necesaria, es Irán y Qatar. Irán y Qatar apoyan. Sin embargo, tratándose de una causa palestina, o sea, vale decir musulmana, digamos, países como Arabia Saudita, Jordania, no van a estar de acuerdo con ninguna operación, disculpa que lo diga de esta manera, entre comillas, limpieza, que pueda abordar Israel. O sea, Israel, si hiciera eso, una suerte de operación limpieza, limpieza étnica, genocidio, para decirlo en términos más concretos, claramente, digamos, Israel estaría enfrentada a una guerra sin fin con el mundo árabe en general. Es decir, digamos, Israel ahí sería un lunar dentro de Medio Oriente, pero en la medida en que eso suceda, digamos, la guerra se va a expandir al resto del mundo. O sea, es decir, definitivamente, o sea, la situación en Medio Oriente es tan delicada, ¿ya? Que el esfuerzo que se está haciendo, o sea, digamos, bueno, Putin fue por otras zonas de China, pero aprovechó de ver el tema también con Xi Jinping, o con Xi Jinping, como le dicen, y para poder ver cómo se para esto. Y la verdad es que la cuestión es aislar a Hamás. O sea, es decir, la primera acción es aislarlo. En ese aislamiento, digamos, lo que es apresar o matarlo, me gusta decirlo de esa manera, pero a sus líderes, ¿ya? De tal forma que es sin capacidad operativa, ¿ya? Y sin capacidad de poder realizar cualquier tipo de acción. Es bastante complicada la situación, porque evidentemente que eso es algo que va a costar montones, porque seguramente Irán y Qatar no van a sesgar en retirarle el apoyo a Hamás. Ojo, ojo, o sea, ¿qué pasa si a Irán, digamos, y acá llegamos, digo yo, que el tema, una cosa es lo puntual del foco que tenemos ahora con Hamás e Israel. Ahora, ¿qué tal si Estados Unidos y Europa deciden de que sería bueno, o sea, digamos, sería plausible, ¿ya? De que Irán tenga capacidad nuclear, de tener bombas nucleares, ¿ya? A Irán le convendría. Y claro, bajo esa transacción, podría quitarle el apoyo a Hamás. O sea, sí, porque acá se están jugando intereses. Es decir, para muchos palestinos israelíes el tema es de identidad, religioso, cultural. Pero al momento de avanzar hacia la solución, son elementos secundarios. Lo principal es qué cosa quiere Irán. A Irán le interesa tener una capacidad nuclear
porque lo transforma en el líder de la región, donde ni siquiera Arabia Saudita, ni Emiratos Árabes muy pequeño, Jordania, Egipto se podría imponer sobre él, o Turquía. ¿Ya? Entonces, esa es una posibilidad cierta de negociación. ¿Ya? Ahora, para llegar a eso, ¿ya? Créeme que estamos ni siquiera recién empezando, o sea, estamos recién colocando las cartas sobre la mesa, ¿ah? Y viendo qué cosas realmente se puede ofrecer, pero hay elementos de negociación en el sistema internacional que permitirían decir, qué sé yo, por ejemplo, Qatar, si le quitan todos los financiamientos o le congelan los patrimonios que tienen distintos bancos estadounidenses europeos, estarían complicaciones. Ahora, pero no se puede hacer eso así como así, entonces tiene que haber un plan de acción. Y ese plan de acción recién hay que concordarlo, hay que negociarlo con todas las partes, para que no falle, porque ya tuvimos la experiencia en su minuto con las sanciones a Irán, ¿ah? De que eran 7 países, países de Europa y Estados Unidos, que finalmente Irán la saltó. Y finalmente esa presión sobre Irán, ¿ah? Quedó más bien como un esfuerzo que no tuvo resultados. Entonces, acá se requiere una fuerza mucho mayor. Ahora, el siguiente problema con lo que estamos conversando es que tú dirías, ¿sabes qué? No, me parece que lo que dice el analista está súper bien. Entonces, que sean los organismos internacionales los que lo impongan. Entonces, acá llegamos al siguiente problema. ¿Tienen credibilidad los organismos internacionales para hacer una cosa así? No. Naciones Unidas, qué sé yo, hace muchos discursos, actualmente resoluciones, pero no tiene capacidad de actuar. Claro. Y volvemos a las potencias. Entonces, este tema tiene que ver con lo que acuerden Rusia, China, Estados Unidos, India y Unión Europea. Entonces, hoy día miércoles, lamentablemente no he visto qué cosa pasó, pero hoy día se reunía la Organización de Cooperación Islámica, que son 57 países, que iban a abordar el tema, como el tema ahora de Israel y Hamas. ¿Ya? Egipto ofreció una cumbre para poder abordar el tema. ¿Ya? Como te decía, China envió un enviado especial, un embajador plenipotenciario, como se dice en la jerga. Entonces están todos preocupados de saber dónde nos reunimos para saber qué hacemos. Pero ya ¿Corea del Norte? ¿Mm? No, Corea del Norte apoya jamás, incluso dijo que estaba dispuesto a enviarle armamento, que sí, etcétera. Así que, igual que los talibanes, créeme que sería largo explicar, pero los talibanes que gobiernan hoy día Afganistán, estaban pidiendo el 8 de octubre a Irán e Irak que le dieran un pasadizo para ellos mandar soldados a apoyar a Hamas. Yeah. Entre medio de todo eso, Hamas está llamando a cuántos grupos terroristas hay en el mundo. ¿Tú piensas que solamente en África hay más de 145 grupos terroristas según Naciones Unidas? O sea, ni siquiera es un dato mío que yo haya ido para allá. No, Naciones Unidas, que tiene una oficina especial de seguimiento para caracterizar grupos terroristas, se alega que 145. Uno de los más conocidos, Boko Haram, por ejemplo. Son 6 o 7 los más relevantes. Y empezamos a ver lobos solitarios en Francia que acuchillan a una persona, a alguien, si yo, que hacen otra cosa. Entonces ahí también una alerta terrorista, porque lo que está haciendo Hamas no lo está haciendo solo, está usando la red que ellos tienen. ¿Cómo se financia con Bitcoin? Y esto ha repercutido en todo el mundo, porque también yo estaba viendo que en Argentina hay un resguardo especial para la embajada de Israel, por ejemplo. Bueno, de hecho hoy día la embajada de Israel y Estados Unidos fueron evacuadas por aviso de bomba. Entonces tienes tú, por eso te digo yo, el tema es tan complejo, más allá de lo que tú y yo podamos sentir por el pueblo palestino, o por el pueblo israelí, que si yo, más allá que tú apoyes a uno o a otro, al final lo que yo quiero hacer ver a la audiencia es que es un tema más complejo, que si yo, donde hay algunos visos de soluciones, pero donde no nos podemos equivocar es que un grupo terrorista no puede elegirse como representante de una causa justa. Claro. ¿Ya? Esa es la gran distinción que es necesario hacer para poder avanzar en solución. O sea, lo importante ahora es que haya unión con respecto a la mayoría de los países para poder presionar de tal forma que debilitar a Hamas, y así que vaya el conflicto pueda decrecer.
Exactamente, y eso es lo que se busca, y eso tiene que ver con los intereses de Estados Unidos, te gusten o no te gusten, con los intereses de los países europeos, nos gusten o no nos gusten. Guillermo, una pregunta así de política ficción. Si hubiese estado, por ejemplo, en el poder Trump, la postura habría sido diferente. ¿Cómo lo... probablemente esto no hubiese sucedido. Pero a un costo también no menor, o sea, vale decir, en política nada es gratis. Claro. Eso tengámoslo claro. Pero claramente, sería muy difícil que hubiese sucedido porque se hubiese actuado antes. Recordemos que los acuerdos de Abraham, que patrocinó, que planteó justamente Donald Trump, iban justamente a evitar esto. Y los acuerdos de Abraham, o sea, se llaman Abraham en todo caso, es porque Abraham es el punto de unión de las tres principales religiones que hay. Entonces, del judaísmo, del musulmán y el cristianismo. Claro. Las tres tienen como en común Abraham. Y esa estrategia, el acuerdo de Abraham, tenía que ver con el hecho de que los países de Medio Oriente tenían que establecer relaciones diplomáticas, generar una plataforma de inversiones en común. Segundo, potenciar el turismo. Y tercero, una plataforma de industrialización. En la idea que si eso sucede, la cantidad de intereses cruzados que habrían disminuye considerablemente cualquier tipo de apoyo a cualquier tipo de conflicto, porque son intereses económicos tan importantes y relevantes que finalmente evitan el conflicto. Ahora, ¿por qué eso? Porque los países árabes productores de petróleo están preocupados qué diablos van a hacer en 2050 cuando se le acabe el petróleo. Entonces ellos quieren mantener su nivel de vida que tienen hoy día. Hablemos de Qatar, hablemos de Emiratos Árabes Unidos. A raíz del Mundial vimos lo que era Qatar, ¿no es cierto?, en términos de lo, digamos, de todo, de, yo no decía mal de lujo, ¿no?, pero esas comodidades que tenía. Claro. Ellos quieren seguir manteniendo su nivel de vida, pero no lo van a poder seguir manteniendo si se le acabe el petróleo. El petróleo es un commodity que no se renueva. Entonces, el tema iba para allá. O sea, vale decir, darles el espacio para que se convirtiesen en potencias económicas, industriales, sin que tuviesen una dependencia completa del petróleo. Por eso te digo yo, o sea, lo que está sucediendo acá tiene que ver con todas esas cosas. Entonces, la solución muchas veces uno lo quiere ver desde el punto de vista religioso, de la victimización de uno u otro lado, pero la verdad es que hay mucho más intereses en juego de lo que uno se imagina. ¿Solución así al corto o largo plazo? Yo diría, mira, yo pensaría que hay una solución. A ver, lo que es difícil, pero cuando Biden y el ayatola que gobierna realmente Irán se sientan a conversar. Ya. Yeah. Yo creo que ahí recién teníamos pensando en una solución porque se está negociando realmente. Claro, porque todo esto afecta a todo el mundo, el dólar sube, y si sube el dólar ya sabemos lo que pasa, o sea, todas las cosas se disparan por las nubes y la vida se nos complica a todos y el conflicto es allá, pero por ejemplo acá en Chile también nos vemos afectados por todo este tipo de situaciones. Pero claro, o sea, imagínate, o sea, uno dice, subió el petróleo, entonces uno asocia, va a subir la bencina o el petróleo. Sí, obviamente que va a subir, pero lamento decirle que no va a subir solamente eso, porque hoy día ya, digamos, el alza en el cabotaje, en el flete marítimo, ya va en porcentajes que están superando por mucho lo que era la pandemia. Ya, y eso es complicado porque sucede que Chile, todo lo que usted y yo consumimos acá en Chile, más del 80% de lo que consumimos, pero llega desde el extranjero, ¿ya? Y llega por vía marítima. Es decir, si suben el flete, al final del día, lo que usted va a comprar, si compra un yogur, por ejemplo, eso tiene cosas que se trajeron del extranjero, tiene partes, por lo tanto va a subir de precio. Y no solamente la bencina. Y si fuera poco, como nosotros no tenemos una línea férrea de carga sólida, claro, todo acá se traslada y se distribuye por tierra. En consecuencia, o sea, súmele, digamos, que sube el precio del flete marítimo, sube el precio del petróleo y sube el precio del transporte de carga en Chile. O sea, es decir, casi un efecto, qué sé yo, que va increciendo, digamos, en conformidad. Viene y lamentablemente nos afecta. Y al final, el consumidor común y corriente, el que termina pagando todo.
Exactamente, o sea, claro, y acá no, digamos, no nos reajustan el sueldo, digamos, en conformidad a eso, digamos, no, y tampoco nos pagan en dólares. Entonces yo diría que claramente hay, o sea, hay un tiempo, por lo tanto, este último trimestre acá en Chile se ve complejo, en la medida que más se demore la solución del Medio Oriente, más complejo va a ser económicamente para nosotros, o para los países dependientes, como el caso de Chile. Bueno, don Guillermo, es de esperar que todo esto se solucione pronto, que como usted lo dice, o sea, que Biden y el líder de los palestinos se sienten a conversar y ahí logren tomar acuerdos, logren llegar a alguna solución para que este conflicto en definitiva pueda superarse y de esta forma volver a los niveles normales de vida en todo el mundo. Así es que es creo el anhelo de todos quienes amamos la paz y amamos el vivir en paz fundamentalmente. Sí, no, la paz se construye, aprendamos eso. O sea, el ser humano desde su origen ha vivido en conflicto, ¿eh? Y la paz se construye. Entonces, claro, si dejamos de construir la paz, créeme que francamente, digamos, entramos en una barbarie, y eso es lo que debemos evitar. O sea, no lo merecemos después de todo lo que ha pasado la humanidad desde hace tantos miles de años a la fecha. Correcto. Don Guillermo, no le quito más tiempo, hemos quedado, pero ¿qué quiere que le diga? Es muy, pero muy, muy, muy bien documentado acerca de este conflicto que lamentablemente está en pleno desarrollo y que esperamos que tenga una pronta solución. Don Guillermo, muchas gracias por conversar con UTV San Clemente y con toda la gente del país a través de la señal de Mundo y Mundo Go. No, gracias a ti, Germán, que estés muy bien, un gran abrazo. Muchas gracias, don Guillermo. Bueno, con don Guillermo Holzmans, nuestro analista internacional que nos dejó, pero prácticamente nos clarificó toda la película acerca de lo que realmente está aconteciendo y lo que puede acontecer, la solución, los problemas, en fin, todo eso lo pudimos ver en esta oportunidad y a través de UTV San Clemente. Estimados amigos, por mi parte quiero agradecer la sintonía a cada uno de ustedes y les invitamos cordialmente para el próximo miércoles a partir de las 20 horas a un encuentro similar, como siempre acá, en este mismo canal y por supuesto con cada uno de ustedes al otro lado del receptor. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana y como les digo, los vemos una vez más el próximo miércoles. Muy buenas tardes.